Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pelapel Televisión. Estamos con Roberto, que hoy nos vas a hacer un corte. Pues un asiático en maltés. Pues muy bien, un perro que habitualmente vemos en la peluquería, le vas a dar un cambio un poco especial. Sí, o algo que yo creo que nos demandan ya a diario y es práctico, fácil y de mantener, sobre todo para nuestros clientes, y que el perro esté bonito sin la necesidad de esa longitud típica del maltés. Para empezar, vamos a hacer todo lo previo al corte en sí, que son plantares, zona abdominal, la zona del ano. Para eso usaremos máquina con cuchilla de 1,8. Aseguraros siempre de limpiar bien el plantar para eliminar bien el pelo. Intentaremos coger a contrapelo para dejar bien cortito y pegado a almohadilla. Si el perro es pequeño, tener cuidado de no entrar mucho en los laterales para que no se vea un ano desproporcionado a la imagen del animal. Daros cuenta que ellos son todo pelo y de repente tener un agujero rosa o una zona rosa va a estar muy... visualmente va a quedar muy chocante, ¿ok? Muchos tienen la pigmentación negra, con lo cual si despejamos la capa se va a ver a lunares. Por lo tanto, siempre hay que jugar con el perro que tenemos, la pigmentación que tiene y el tamaño que tiene. Vamos a hacer el cuerpo y lo vamos a hacer a máquina. Podríamos hacerlo a tijera, pero vamos a pensar un poco en la actualidad y en la modernidad de la peluquería y a dónde nos está llevando, y nos lleva a una praxis más veloz de trabajo. Para ello vamos a usar un recalce de 15 milímetros para dejar el pelo con la cantidad suficiente para tapar los lunares de la piel, que nunca se vea la capa translúcida y deje ver esos lunares. Empezamos a marcar una línea central en la espalda, ¿vale? Pensemos en dónde tiene los hombros, pues desde los hombros vamos a arrancar a la base de la cola. Una vez que tenemos esta base de espalda hecha, vamos a hacer los laterales, teniendo cuidado y respetando siempre el pelo de la pata, ¿vale? Usaremos una técnica de apoyo y sacar la máquina hacia afuera, manteniendo el pulso y el equilibrio de la cuchilla con nuestro cuerpo. Aquí trabajamos sobre el perro y aquí
trabajamos nosotros imaginando la línea que queremos crear. De esa manera, ya haremos una degradación de capas en el pelo para hacer la capa acampanada con el pelo que tenemos para trabajar. Vamos a diferenciar la zona de lo que es la parte de la cabeza y el cuello, ¿vale?, del animal. Tenemos que tener en cuenta que como estos animales son de un tamaño pequeño o reducido, como lo queramos expresar, tenemos que hacer hincapié en la delicadeza a la hora de trabajar, dado que los tramos van a ser muy cortos. Para dibujar la pata, ¿vale?, vamos a coger y vamos a hacer el tacto de donde tiene el músculo por completo el perro, ¿vale? Entonces empezaremos a hacer una degradación como en el muslo trasero, pero en hombro. Empezaremos apoyándonos con la máquina y sacaremos hacia afuera la máquina para hacer una degradación a capas del pelo para conseguir la forma acampanada. Para hacer garganta y antepecho y la separación bajo pecho entre patas, vamos a cambiar de cuchilla a una ligeramente más corta. Retiramos recalce, retiramos cuchilla y usaremos una 9 milímetros. Para seguir, vamos a hacer la zona del vientre y la zona de pecho. Un detalle que me gusta hacer en este tipo de cortes es cambiar cuchilla. Usamos el mismo recalce que para el cuerpo, bajamos cuchilla al mínimo y lo vamos a hacer a contrapelo para levantar el perro más del suelo y hacer que tenga más pata. Bueno, Robert, yo veo que el perro no está del todo pulido, porque cuando pasas máquina, ¿qué nos pasa? Es un problema a la hora de usar los recalces, Dani. La primera pasada, en sobre los mantos, cogen como electricidad, entonces se bajan, ¿vale? Es como que al pasar la máquina, el roce del plástico o del metal hace una reacción con el pelo al rozarlo y genera capas. Para solucionar esto, yo me espero a terminar el perro por completo y con un cepillo levanto todo el manto otra vez para repetir la acción de pasar el recalce. Y otra cosa que te iba a preguntar, hay gente que usa recalce de plástico o metálico. ¿Tú qué prefieres y por qué? Yo prefiero
metálicos. Porque son más seguros a la hora de pasar por el pelo, ¿vale? Más fiables porque no se van a romper, no se van a doblar tan fácilmente, porque uno de plástico lo vamos a perder. O sea, en una caída es más endeble el vale, material. De acuerdo. Pues nada, vamos a seguir. Ok. A la hora de trabajar las zonas tenemos que tener en cuenta que el pelo cae, por lo tanto nos va a molestar en según qué zonas y cómo trabajar. Asegurémonos de no cortar el pelo que no queremos llevarnos sujetándolo con la mano que agarre el perro. Ahora vamos a hacer las patas, ¿verdad? Sí, vamos a pasar ya al paso de definir las patas. Muy bien, una pregunta sobre las patas estilo asiático. ¿Cuál es la proporción? Porque claro, estamos acostumbrados a que en estilo asiático esté el cuerpo muy recogido y las patas muy acampanadas. ¿Hay algún límite? No. Dijésemos... Date cuenta que aquí ya no se juega con la proporción, se juega casi con la desproporción. Vale. Entonces, es lo bonito. Cuanto más pelo en las patas, mejor. Más bonito. Cuanto más consigues abultar, siempre y cuando el animal esté cómodo para moverse, si lo puedes lucir, lúcelo. Usaremos chanker. Limpiamos cara interior sacando con la pala que entra el pelo hacia afuera. No entremos con la pala que queda afuera, sino que saque ligeramente la capa afuera. De esa manera nos aseguramos de no entrar en exceso y de no romper la silueta del pie. Una vez que hemos hecho esto con las tijeras curvas, pasamos con las chanker, ¿vale?, a suavizar la línea. Levantamos la pata y damos dos tijeretazos a todas las puntas. Esto lo que hace es suavizar toda la línea en conjunto y agrupar el dibujo de la pata.
Una vez tenemos la parte trasera hecha para no seguir avanzando, vamos hacia adelante, vamos a cortar la inserción del rabo, ¿vale? Yo tengo un sistema, ¿vale? Que siempre uso el mismo. Primero bajo el rabo y veo el pelo que me sobra por detrás como si se fuera a ir del cuerpo, ¿vale? Si os dais cuenta, este pelo está fuera totalmente del cuerpo. Pues tijeras chanker o de esculpir y fuera. Lo ponemos a la par que todo el cuerpo, ¿vale? Levantamos el rabito con cuidado y ¿veis qué pelo sobra aquí? Al levantar el rabo, ¿veis? Este pelo que nos sobra, ¿ok? Pues vamos a proceder a la misma acción que hemos hecho con la base. Eliminar ese pelo porque no queremos que haya nada fuera de la imagen. En la peluquería siempre nos ha surgido una duda, no sé si os dais cuenta. A la hora de que llega el corte de la longitud del rabo, siempre estamos pensando cómo, cuánto de longitud, qué cantidad, qué tijera uso. Muchas personas enroscamos el pelo, otras dejan caer y cortan en forma de vela. En este tipo de cortes no se valora mucho el descargar el rabo en conjunto, en su totalidad, sino es más bien despuntar para la práctica. Esto, para mí, ¿qué quiere decir? Que cuando bajemos el rabo no toque el suelo el pelo. Sencillamente con llevarnos esa cantidad exacta para que no moleste al perro en contacto con el suelo, me sobra para mantenerlo limpio. Y ya veis, con esto mantenemos el rabo fuera del alcance de suciedad a la hora de caminar por la calle. A la hora de marcar la angulación trasera en pelo liso, se trabaja de una manera siempre más sutil que con pelos de volumen. Yo lo que hago es descargar el pelo justo a la altura de donde termina el músculo. Si tocáis al perro, vais a tocar el musculito y termina justo ahí. Vale, pues este tramo lo vamos a descargar de tal manera que se vea más pegado al animal, sin llegar a clarear el pelo para que no se vea la piel. Peinamos. Y como veis, una diferencia. Con la otra se nota. Limpiamos sin que... Hay que tener cuidado de que no... A mí no me gusta que se vean los testículos de los animales, ¿vale? Entonces, justo vamos a limpiar este pelo del medio hasta la altura que los tape. Repetimos la misma acción en el otro lado. Buscamos el músculo, tocamos y vemos dónde, hasta dónde podemos descargar. De ahí no bajaremos. Peinamos y vemos si necesitamos un poco más. En las patas delanteras vamos a proceder al comienzo de la misma manera que las traseras. Eliminaremos por capas todo lo que toque el suelo y procederemos a descargar en caso de necesitarlo para hacer las uniones o los blending al resto de zonas.
problema que me di cuenta que tenía a la hora de hacer la pata acampanada por delante es que yo llevaba todo el pelo hasta el pie, apretaba en el pie y me llevaba toda la mata hasta la almohadilla grande, la almohadilla trasera. Este pelo yo nunca lo corto levantado, solo hago una U, hago esta primera U, ¿vale? Y acomodo con chanker el resto de pelo poco a poco. Y la última parte que vamos a tocar es esta, porque a la hora de apoyar tiene que verse el pelo hasta abajo por detrás. Si yo me llevara este pelo, esta pata la veríamos así, levantada, y quedaría ese hueco expuesto, con lo cual romperíamos la imagen de la campana. Una vez que tenemos la base acomodada de nuestra pata, vamos a hacer la degradación un poquito de al principio. Al ser un perro trabajado cada 8 semanas, no hace falta y tenemos que hacerlo muy, muy acentuado. Tenemos que tener cuidado a la hora de degradar esta capa. Entonces, levantaremos al animal, le dejaremos con una posición cómoda y procederemos con tijera de esculpir a llevarnos ligeras capas de arriba. Peinaremos y veremos el volumen, cómo cae, cómo juega con la imagen, y cortaremos donde ese volumen se vea excedido. Bueno, como veis, ya estoy cómodo, estoy sentado. Vamos a trabajar la parte más delicada y en la que los clientes se van a fijar de verdad, que es la expresión del perro. Yo personalmente tengo un concepto más clásico de este tipo de arreglos, en el cual no voy a involucrar mucho trabajo de mantenimiento a la hora de encajar la cabeza. Voy a mantener una estética de hocico asiático, pero con la apariencia de maltés de pelo largo. Siempre todo paso es igual, tanto en pelo denso como en pelo largo. Y es hacer una raya que nos vaya de ojo a ojo, justo en el stop del animal. Eliminamos el pelo para que no nos estorbe y hacemos esa franjita. Después, con tijeras de esculpir, me da igual curvas o rectas, pero todo lo que haya debajo de la nariz, sin sobrepasar la anchura, vamos a trabajarlo para que se vea la pigmentación negra que hay debajo. Dos cosas importantes a tener en cuenta con esto. Vamos a eliminar el óxido de este pelo feo que se está enchupando y vamos a resaltar la pigmentación negra. Ahora estamos en un mes malo, ¿vale? Es febrero, no hay tanto sol, es invierno. Por lo tanto, la pigmentación de la nariz es más clara. Si os dais cuenta,
Sus bordes son oscuros, pero ella es más clara. En verano, este color se volverá casi negro en su totalidad. Y es lo que queremos resaltar, que haya como un botoncito, otro botoncito que será su ojo, que es oscuro, y su otro ojo, que es oscuro. De esta manera resaltaremos la cara de muñeco. Como podéis ver, he recogido su melena con una goma, le he dado dos vueltas, tampoco me molesto en apretar más, ¿vale? Para despejarnos la cara de pelos y poder estar más cómodos a la hora de trabajar. Por lo tanto, para dibujar esa sonrisa, aprovechamos la curva de la tijera para marcar el primer corte. Longitud, hasta dónde exteriormente podemos sacar esta cara, este hocico. Para mi gusto, justo hasta la comisura del ojo, ¿vale? No más de un dedo. Visualmente, visto de frente, para mi gusto, justo hasta ahí. Que coincida con la comisura del ojo. Daros cuenta que son animales muy pequeños y cuanto más pequeño y delicado se vea la boca, más muñequito va a aparecer. Vamos a intentar trazar líneas rectas y luego ya daremos curva, ¿ok? Veis que una vez que hemos hecho ese corte, nos sobra del maxilar inferior toda la boca, ¿vale? Reservemos un cachito de perilla para manejar al perro. Y en mejilla solo vamos a entrar lo que no hemos dejado largo. Hay que respetar el pelo largo del perro, que nos va a hacer una pared y hacer la diferencia entre hocico y el resto de la cabeza. Aprovechándonos de su forma, vamos a romper las esquinas del cuadrado que hemos dejado, siempre buscando el borde del ojo. Una vez que tenemos su hociquito, ¿vale?, más o menos ya terminado, únicamente para finiquitar y dar los últimos retoques, vamos a proceder con el corte del largo de su melena. Como veis, yo no quiero que parezca una oreja, yo quiero que parezca que el perro tiene su melena intacta. Por lo tanto, voy a coger como referencia el principio de la pata y voy a limpiar ese pelo, todas esas puntas fuera, para que el animal pueda desenvolverse de una manera normal, sin que le moleste y sin que se ensucie, pero con su aspecto de perro de pelo largo.
Bueno, pues tenemos aquí a Robert con este precioso y espectacular pelo que tiene este maltés, que ha hecho un trabajo muy bonito. Queremos dar gracias a los dueños porque verdad es que esto cuesta encontrarlo, ¿verdad? Sí, es difícil de tener una calidad de pelo tan larga, tan bien cuidada y poder hacer trabajos en los que puedas expandir tu creatividad en pelo largo. Pues muchas gracias, Roberto, por hacernos ese trabajo asiático y nos vemos en un próximo vídeo de Pelapel Televisión. ¡Saludos! ¡Saludos!